Venga, mi señor. La historia de Ochitsune aguarda. Hace mucho, un demonio alado aterrorizaba el palacio de un emperador. El emperador convocó a Ochitsune, el arquero más famoso de su época, que portaba un arco bendecido por los kami. Cuando el demonio regresó, Ochitsune estaba listo. Tenía la mejor puntería y disparaba más lejos que cualquier arquero de Japón. Ochitsune disparó una sola flecha. Perforó el corazón del demonio. Al caer, maldijo a Ochitsune con su último aliento. Poco después, Ochitsune vio las formas del demonio en todas partes. Su arco legendario nunca fallaba. Pero cada flecha que acertaba causaba un grito humano. El rastro de cadáveres llevó a su captura. Aunque muchos pedían la muerte de Ochitsune, el emperador sintió pena. Ochitsune fue desterrado a Tsushima. Murió años más tarde, solo y prácticamente olvidado. El arco largo asesino de monstruos ha estado oculto desde su muerte. Algunos dicen que aguarda un maestro digno. Otros que aún está maldito por el demonio. Maldito o no, el arco parece poderoso. Cuídese, mi señor. El arco inspira oscuridad en quienes lo buscan. Lo tendré en mente. La pregunta es, ¿dónde empiezo a buscar? Para relajarse, Ochitsune caminaba por la costa. Lo obsesionaban las hortensias azules. Tal vez le den una pista. Observar en las aguas.
advertencias azules, como dijo el músico. Debo estar cerca. Qué extraño. La tumba está abierta. Una isla con flores azules. El arco de Uchitsune tal vez esté ahí. Aquí descansa Uchitsune. Deja de buscar el arco maldito. Solo conduce a la muerte. Llevaba una máscara de Tengu. Y eso fue un disparo de aviso. No puedo bajar la guardia. Juro que oí algo. Muéstrame.